cantándole a mi padre. Pitel. Pablete, buenos días, buenas tardes, bienvenido. Perdonen las desafinaciones a todos los amigos, amigas, amigues de la Pichanguita Eterna. Bienvenidos, estamos haciendo Pablete, el show de la Pichanguita Eterna, el mejor show de web. Buenas tardes, Peter. Aquí buenas tardes todavía, porque todavía hay un poquitito de sol. Así que después va a venir los cabros con la tramoya, con las luces, con la iluminación. Así que por el momento estamos con la iluminación que nos provee el sol, así que por eso hay un poco de brillo. Oiga, desde aquí desde Chilito, desde el estudio Number 5, Rodrigo Barrilete, desde los Estados Unidos, mi compadre Edgardo, con el Peter, el Potter, el Guille, el Oble, Gamba, Tocamba, y con el Colo Gil acá. Oiga, Peter, pregunta, corta, rápida y al pie. Esa canción que cantaste me parece conocida. Sí, es de la Denise Laval, Barrilete. Más conocida hacía como... como Nicole. Cumplió años, Barrilete, tiene 45, pero está como de 25. ¿De tú te refieres a la voz? Sí, se conserva muy bien, Barrilete, muy bien, se conserva musicalmente. La voz, eso es. Ella estuvo, esta semana, Barrilete, tuvimos la recachada de cumpleaños, estuvo Nicole, estuvo el Bump Iván Luis, vale. Y hoy día está de cumpleaños Patricio Nazario. Oh, puro. Pura. Así que un saludo a todos ellos, Barrilete. Y me parece que también está, ¿cómo se llama? El lateral derecho que fue mucho tiempo capitán de la Católica. Los Guaso, Álvarez. También. Ah, Cristian Álvarez. Sí, también. Ahora que se viene. Usted que está bien enterado de todos los cumpleaños. No, Barrilete, hay que meterse en la metanoia, Barrilete, porque hay mucha competencia por la guita del ciberespacio. Entonces tenemos que. ¡Ah! Sí. Oye. Yo, ¿me permite una pequeña licencia? Esto, Barrilete. Cortita, sí. Rápida. El nombre de mi estudio hoy día es Christiane Endler. Oh, muy bien, Barrilete. Muy bien. Number one. Number one. De hecho, por ahí se posteó en el Facebook que lo que habíamos conversado hace un tiempo atrás, podemos discutir y con justa razón. Tiene el mejor arquero en la historia de Chile. Pero a nivel sudamericano, ni siquiera chileno, no hay discusión. No hay. Nosotros ya hemos hablado duro y tendido acerca de sus cualidades como persona y como arquera y lo que ella significa y va a significar para las futuras generaciones. Así que mi estudio, creo que va a haber un estudio de la Pichanguita Eterna que va a llevar ese nombre. Por siempre. Mira, Barrilete abrió un camino donde no había camino, abrió un sendero. Y es gracias a ella y a otras compañeras, pero visualmente y a términos de espectáculo, es gracias a ella que hay muchas compañeras hoy día que están emigrando también a Europa. Sí. No necesariamente a la dimensión de Cristiane, del PSG. Primero pasó por el Chelsea, luego el PSG y ahora el Olympique de Lyon. Pero lo de ella es extraordinario. Es quizás para nosotros, peloteros más masculinos, una dimensión parecida a lo de Zamorano en los 90 al Real Madrid. Sí. Fue como, ¡guau! Algo terriblemente loco. Pero es que, ¿sabes qué? Es que compararlo con el fútbol masculino me parece injusto. Me parece súper injusto. ¿Sabes por qué? Porque nadie en el fútbol masculino a nivel de futbolista chileno ha logrado lo que ella logró. Entonces, claro, no hay punto de comparación, no se puede comparar con nadie, ella. Sí. Estamos hablando de alguien que fue 3 años consecutivos nominada como la mejor. 3 años consecutivos, 3 años. Y siempre en el podio, siempre. Nunca la bajaron del podio. Y ahora lo logra. La mejor arquera del mundo compitiendo con potencia a nivel mundial, entonces me parece injusto, Peter, y disculpa que esté tan en contra de lo que tú vayas a decir. No, pero era. Sí, pero no, sí se entiende. Y de hecho, ella no hay punto de comparación. Claro, ella compite con arqueras que han sido campeones del mundo o campeonas olímpicas. Exacto. Y por ella yo voy a hacer mi primer saludo. Ya. Salud por la Christiane Barrilete. Y por la Nicole también. Sí, pero no, Christiane. A ver, tú. Voy a ocupar la misma metáfora que tú hiciste. Porque cuando alguien inicia
un deporte y lo hace popular, se dice que abrió camino. Cuando uno estaba en el cerro, cuando aquí todavía había bosque, en el cerro uno abría camino y ese camino quedaba deficiencia, ¿ya? Uh-huh. Quedaba disparejo, quedaban ramas salidas, el piso, valga la redundancia, disparejo, pero lo que hizo Cristiane es abrir el camino, ponerle rejas a los lados y pavimentarlo, y además ponerle acceso para silla de ruedas. Eso fue lo que hizo, compadre, porque, vuelvo a repetir, no hay dimensión a nivel del fútbol nacional masculino que se le pueda comparar, y sudamericano que se le pueda comparar. O sea, estamos hablando de alguien que perfectamente en un año más va a transformarse en una leyenda del fútbol sudamericano, como lo es Marta, de Brasil. A nivel masculino, y ahí sí lo podemos comparar a nivel de Pelé y Maradona. Así que créanme que no estamos, que yo por lo menos no estoy exagerando, y lo estoy diciendo con conocimiento de causa, y sobre todo desde el punto de vista también de alguien que conoce algo de la historia del fútbol masculino. Así que yo le voy a dar un saludo a la Cristiane. Mi estudio se llama. De hecho, el fútbol femenino empieza a competir más o menos en serio recién por ahí por el 2007, más o menos. Entonces, en un trazo de más o menos 15 años, pasa de no tener nada a tener a la mejor del mundo, y esto es por mérito propio, exclusivamente. Y nosotros nada. No hacemos nada más que reconocer. Y nada, nada más. Así que no, yo emocionadísimo. Hay un tipo en las redes sociales, el loco René, un tipo que se pone a llorar, y no es para menos. Yo no puedo estar más en las antípodas con ese sujeto, pero a nivel de emoción representa lo que yo también sentí cuando supe que ella había sido elegida a la mejor. En algún momento, hemos hecho tanto hincapié en esto, pero en algún momento nosotros sí le dedicamos tiempos completos a las mujeres, pero creo que cuando hablamos de Cristiane siempre hablamos de en función del equipo. Creo que se merece, al igual que otros próceres que tenemos por ahí, que siempre decimos que vamos a hacer algo, no lo hacemos, pero ya bueno, el tiempo tenemos, de Cristiane vamos a hacer algo. Oye, Barrelete, ahora que dijiste eso de mujeres, tú sabes que el Guille tiene topo en todas partes. Posible, mira que el Guille ya tiene un topo en la moneda chica. Ya. Posible, tendríamos ministra del deporte. Mañana vamos a ver. Y porque serán particularidades que se vienen los Juegos de Santiago 2023, que son los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos. Entonces, y ahí tu compañero Barrilete va a tener que hacer unas cositas. Así ya, que vamos a estar informando. Vamos a estar haciendo unas cositas ahí. Hay cositas que le pidieron a Barrilete que hiciera porque van a haber 4 sedes acá en la región de Valparaíso: Algarrobo, Quillota, Valparaíso y Viña del Mar. Así que ahí le pidieron algunas cosillas, así que vamos a estar trayendo esas cositas. Muy bien, a disposición del presidente electo. Especialmente el tema de la posible ministra del deporte, porque si quiere no solo enfocar la atención en el deporte competitivo, sino que en el deporte en general. Formativo. Por ahí iría la mano. Es lo que me dijeron a mí. Pero vamos, Marilete, ¿te parece que vamos? Porque si bien es muy importante lo que va a pasar este fin de semana, que se da a conocer el gabinete, el primer gabinete del presidente electo, nosotros, cualquiera sea las decisiones que tomen, vamos a empujar desde atrás, como siempre. Pero lo que nos convoca en este empezar, Barrilete, del show de hoy día, es lo que yo tengo ahí allá. Cortita y al pie nomás. Cortita y al pie, como dicen los tenores. Sí, Barrilete. Ese duelo de titanes, Barrilete, que se ve en las caras una vez más el domingo, y que a mí me hubiera encantado que se vieran las caras una vez más en Calama. Pero no va a estar. No va a ser así. Juega Colo Colo con la Católica, la Supercopa del fútbol chileno. Y echémosle un vistazo a lo que hemos visto hasta ahora, especialmente de Colo Colo, Barrilete con Boca. Oye, y en general de sus dos partidos amistosos. Nos han dicho. Pero hagámosla como la hacemos nosotros, no empecemos con qué diferencia el ritmo del fútbol chileno. Todas esas pertinencias. No. Hagamos una weá como Dios manda
Y primero partamos diciendo que me sorprende, y ahí hay que ver cómo va a llegar la Católica, que la Católica me da la impresión de que ha tenido poco rodaje, a diferencia con Colo-Colito. El pelado llegó contagiado. Quizás cuánto le puede haber afectado eso. Pero por otro lado, es un equipo que ya se conoce. Se conoce como vos y el Tricio en las duchas. Y cuando me decía el Javancio, si es un equipo que ya está, una semana de práctica y ya está. Tú sabes que ya está. Sí. Ahora, aparte que no hemos visto muchas piezas, han sido más las incursiones, y este partido a la Católica le sirve caleta porque le ayuda a ponerse en ritmo competitivo rápido. Sí, me parece, no estoy seguro quién llega mejor. Pero evidentemente la Católica tiene un trazo de preparación para previo a este partido mucho mejor. Lo que está haciendo Colo Colo y lo que hizo en estos partidos de entrenamiento que tuvo bastante en Argentina fue incorporar piezas. Incorporar a Lucero, incorporar a Pavés y ir viendo cómo, si es que Zavala va a andar o no va a andar, que todavía no lo hemos podido ver si Santos va a andar o no va a andar. Y tiene que andar Barrilete porque nos quedamos sin Parragués y probablemente también se va a Moral. Sí, pero terminemos con la Católica primero, Peter. Ya. Terminemos con la Católica. Oye, enlazándolo un poco con lo que vamos a hablar después, un ratito más, me sorprende que el Zanahoria Pérez no esté en la nómina de la selección. Y es que, desgraciadamente, Barrilete ya... No sé si es evidente, pero... Sí, es muy malo porque te deja en evidencia que Machete no es un hombre futbolizado, que no es la selección de los mejores jugadores de fútbol de Chile. No, pero te lo digo porque después vamos a ir sobre eso, pero te lo digo, ¿sabes por qué, Peter? Por un tema bien sencillo, porque si nosotros miramos el equipo titular de la Católica, tiene que empezar por Zanahoria Pérez, que debe haber sido el arquero en el campeonato pasado que tuvo el mejor y más regular. No te iba a decir eso. El que tuvo el progreso más explosivo en el campeonato. Que el titular era Dituro. Sí. Y se fue al Celta de Vigo. El Zanahoria Pérez se demoró dos partidos y al tercer partido ya la estaba desposando. Porque hasta el segundo partido le estaban trayendo reemplazo a Dituro. Y después, nada más. Y a mí me da la impresión que llega un punto en el cual él se queda con el puesto claramente. Y es consistente, es regular. Lo que no se esperaba necesariamente de un arquero que era alternativa, él se agarra del puesto de un equipo grande de repente y no lo suelta más. Eso a mí me parece que en el segundo semestre fue el más regular y quizás el mejor. El equipo empieza con él y por la información que me están llegando el Guille. ¿Tendrías un 11, Marlene? Uy, ¿sabes qué pasó? No, pero el 11 lo tenés vos, y vos me lo diste a mí. Hay que dar el crédito aquí. Los créditos, Marlene. ¿Sabes qué pasa? No. En la Católica, Marlene, primero hubo un inconveniente de tipo médico con el Luli Agüet. Sí. Él sufrió una descompensación y me parece que tendría algo muy similar en menor grado a lo que le pasó al Kun Agüero. Algo así como una arritmia. Exactamente. Entonces, algo que merece mucha atención y hay que tener cuidado. No nos olvidemos lo que pasó más o menos un año atrás con Eriksen en la Eurocopa, ¿te acuerdas? Que si no es porque recibe atención médica prontitud, el CPR que se dice acá en Inglaterra, era una historia trágica. Exactamente. Entonces la Católica va a partir. El PCR acá en Latinoamérica es PCR por la cinta. 30 segundos y después. Y después 30 segundos le hace. Sí, pero hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo y entiendo que es un tema súper serio, pero por lo mismo me causa mucha risa que le ponga ese humor. Oiga, el 11 titular de la Católica, ¿ya? Un equipo consolidado, o sea. No sigamos hablando de la Católica porque ya no vamos a repetir la misma cosa que ven en el HMQM o en el ¿cómo se llama? ¡Ah, boludo!
o en el CTN, en el TPN, wow, en el VPN, todas esas weas, porque chicho, ¿para qué nos vamos a repetir? ¿Ya? En el Microvisión, todas esas weas que tienen todos esos canales, ¿para qué nos vamos a repetir? Entonces, vamos con el 11 creo que empieza con, por lo que me dijiste vos mismo, empieza con el, por la derecha con el Chapa. Sí. Oye, detalle con el Chapita. Ya, yo sé que bien, toda la weá, ¿cachai? Ya no tiene Lili Benil, pero ha jugado bien y toda la weá, pero sabéis que el otro día escuchaba a Guarelo y yo también me di cuenta de una weá, loco. Que de repente, y con Paredes también pasó mucho, que de repente llega a cierta edad y ya no puede. No. Y ya no puede. Y es de un momento a otro, es de un partido a otro. Es una semana a otra. Y ahí ya. Y a mí me sorprende. El Chapita, eso puede que le empiece a pasar ahora. A mí me sorprende que no tenga más tiempo en cancha, Rebolledo. Y se entiende por el peso institucional que tiene el Chapa Fuenzalida, que es el capitán, que es histórico, que es exactamente el mismo que nos pasaba a nosotros con Esteban de los goles. Pero Rebolledo, si toma uno a uno, si llega un tipo extranjero que no ha visto nunca a la Liga Chilena, y ve a estos dos, vas a elegir a Rebolledo por su potencia, su velocidad, porque sí tiene todavía el ir y venir, porque y tiene un lomo mucho más grande, es un tipo grande y grueso sin ser gordo. Entonces, claro, te ayuda en la faceta defensiva. Y para un lateral, es difícil encontrar esa contextura. Claro, entonces a mí me encanta Rebolledo. Para mí tendría que estar no solo en el 11 de la Católica, sino que en el 11. En la lista de los 23 de Pinto Durán, pero bueno, en el 11 de la Católica parte con el Chapa, los centrales Marilete va a tener que alternar por culpa del bicho, derecha debería ir Branco Ampuero, que llega desde Antofagasta, por izquierda que te gusta a vos mismo el Valver, exactamente, y el lateral izquierdo que es cumplidor en la Católica, que tampoco es considerado por Machete, Parot, Poncho Parot. Sí, de ahí nada nuevo, salvo Ampuero. Ampuero va a ser un buen punto de medida para él jugar contra un clásico rival. Ahí atrás no hay mucho que ponerle. Aquí viene la sorpresa, Galani. Exactamente. Y es una oportunidad para el muchacho Galani Barriletti de la U, de, no sé, él fue muy importante en el segundo tiempo del partido de la U contra la Calera, porque él fue junto con el central. Te las presto. Sí, junto con el central uruguayo que se me olvida el nombre, Barrilete. ¡Cachila, Aria! ¡Cachila! Se me olvida el nombre de los más personas, Barrilete. Pero el Galani, que hoy va a ser el central titular de la Católica, porque el grandote tampoco está por culpa del bicho, va a ser su primer partido y lo va a hacer frente al archirrival que era anteriormente cuando vestía la de la U de Chile. Y por la derecha de él va a estar el Pipe Gutiérrez. Sí, por la derecha, ¿quién va? Que no se te escuchó, Pipe. Marcelino, lo recuperaron, le pusieron más hielo que los copetes de vos mismo, pero no, Marcelino no, va a entrar. Vos sabés que yo no le pongo hielo, a mí me gusta. Yo le pongo un hielito a Barilete porque después llega a la casa por allá aquí, más adelante, pero Marcelino lo recuperaron, le desinflamaron el 15, ahora es un es 7 nomás. Oye, te voy a hacer un comentario sobre Galani. Fíjate que a mí me da la impresión, desde afuera y desde la ignorancia pura de no estar metido ahí en la interna de la Católica, ni de las barras, que jugador que pasa de la U a la Católica no es tan complicado o no es tan resistido como el que pasa de la Católica a la U. No, es que la hinchada de la Católica, especialmente cuando el equipo anda bien, esas transiciones se dan mejor. Él es un muchacho joven que nunca hizo ruido por cuestiones estas futbolísticas de barra, pero la Católica está en un estado dulce, Barlet, entonces casi todas las decisiones que se hagan van a tener un buen resultado. Y sabes que la impresión que te queda, por lo que yo escuché el otro día del Guaso Álvarez, es que porque Guaso Álvarez está como una especie de, ¿cómo te gusta decir a ti? Scouting.
de scouting, buscando cabros chicos por ahí arriba. Sí, sí, pero además a nivel internacional, ¿cachai? Jugadores que puedan llegar a la Católica. Y no, y eso te demuestra que no cualquiera llega, entonces a este lo deben haber seguido. Sí, lo deben haber seguido. Sí. Y hay otra papita barrilete que a mí me llegó de San Carlos. No sé si tú viste la película Moneyball de Brad Pitt. No, estaba viendo nuestro canal ese día. Hay una película barrilete que cuenta la historia de un equipo de béisbol que a principios de los años 2000 ellos introducen el análisis estadístico como herramienta de medición para buscar jugadores que no sean excesivamente caros, pero para determinados momentos del campeonato que sean útiles. Y la Católica implementó desde enero, desde ahora, desde hace un par de semanas, ese sistema de análisis. No solamente seguir al jugador, sino que hacer análisis estadístico. Por ejemplo, su rendimiento peak es en la primera rueda, su rendimiento peak es en la segunda rueda. En verano anda mejor, en invierno anda mejor. Sí. Todo ese tipo de variantes que son útiles para la toma de decisiones. La Católica juega mejor con este tipo de defensa que con este otro tipo de defensa, ¿cachai? O sea, ingresan muchas más variables al momento del análisis, sí, que tan solo el juego, ¿cachai? Exactamente. Entonces la Católica empieza a incorporar eso y yo te puedo asegurar que a él, a Galani, lo habían seguido desde este tipo de estadística, que fue lo que pasó con el que se fue a Brasil y que ahora se fue a Turquía, el Pinares. Amigo de... Exactamente. Pinares. El amigo del otro Oli. El otro Oli, que se fue a Brasil exclusivamente por su estadística. Sí. Y hoy Barrilete, y la delantera de la Católica. La Católica tiene delantera por los próximos 10 años. Sí. Oye, y de estos tres delanteros, hay dos que yo echo de menos en la selección. También. Decime, ¿quiénes son? Yo sé quiénes son, pero decíle a los amigos. Montes por la izquierda, sí, bueno. San Pedri por como demócrata cristiano. Y Valencia como UDI. Exactamente. Por la derecha. Pero Valencia yo debe haber estado y Montes también. Montes es un privilegiado físicamente en cuanto a su estructura física y su velocidad. Y dadas esas condiciones, no puede estar fuera de una nómina. No puede. Pero es para más ratito. ¿Ya? Sí. Pero ahí la Católica. Están... Sí. En esos tres tení por temporada tení. Con esa delantera, sí. Así, fácil. Y además Barrilete tiene que sumarle que se está sumando también Bruno Bartichotto, que estuvo a préstamo en Palestino, y hay otro muchacho que también me olvidó el nombre, que se tuvo que operar la rodilla y ahora está en condiciones para volver. Entonces la Católica va a tener delantero Barrilete los próximos 5 o 10 años sin problema. Y ya debería, después de esta Copa Libertadores, empezar a hacer caja. Porque está haciendo las cosas muy bien y se nota. Sí, y tiene, por ejemplo, Clemente Monte y Diego Valencia, fácilmente entre los dos sacáis 6 palos. Sí, una buena copa que te hagan esos dos, y si le suma a Marcelino, 10 palos en esos 3 Marcelino yo creo que está un poquitito más arriba. Oye, pero ya. Vamos, porque estamos gastando mucho tiempo en esto. Colo Colito, puta, más allá de lo vimos titular, ya. Sí. Ya lo vimos, ya todos lo han visto. Ay, qué diferencia el partido con la U, el partido con Boca. Pero sabes que lo bueno es lo que nosotros siempre dijimos. Colo Colo tiene que enfrentar a estos equipos para sacar un punto de referencia. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto me falta para llegar ahí? Y de ahí, ¿cuánto me falta para superarlo? ¿Cachai? Y Colo Colo le faltan dos cambios en relación a velocidad y dos kilos de masa muscular más en relación a fuerza. Sí. De hecho, si te diste cuenta... Dos kilos, un poquitito más. Yo le tiro dos kilos para no perder velocidad, pero yo creo que en términos de masa muscular a Colo Colo le faltan dos kilitos. Sí. Yo creo que este partido, Barrilete, es un partido un poquito más en serio, con un rival de las características de Boca, con Emiliano Amor en defensa. Debería mandar mejor en esa pelota parada y en el hombre a hombre. Y en el medio campo, con Fuentes, con Gil. Gil y el grande que acaba de volver. Y ¿cachai? Con estos tres,
porque el segundo tiempo se vio mucho mejor Colo Colo, especialmente desde el comienzo del segundo tiempo, porque ya tenías un medio campo metedor, más fogonero, y que era capaz de ir al hombre a hombre. Desgraciadamente, con el pibe Pizarro, Pizarro en el medio, se vio sobrepasado físicamente y en los desplazamientos para el Atlético. Oye, después, este repite, bueno, yo te lo digo porque yo soy un jugador bajo de estatura, sí, que no tiene mucho recorrido en la cancha, y me ponían en el lugar de Pizarro y es tan fome que la pelota te pase y que te pase y que te pase por arriba y que a lo mejor tú podís igualar o no perder o no caerte, más que no perder, pero no vayas a ganar ni una en el choque. No te caes, pero no ganas ni una. Y es súper frustrante, weón, es sí, terrible. La envergadura física del jugador con el que nos vamos a enfrentar en esos partidos contra equipos clase A en Copa Libertadores va a jugar un rol muy importante. Y para eso necesitamos una de las cosas que Colo Colo no tuvo, que es la elaboración. Descarga con facilidad y buscar la segunda, la tercera pelota y asociarte rápido, que es ahí donde puede marcar una diferencia. Eso es lo que yo digo cuando hablo de los cambios, porque no es tan solo la velocidad de traslado de la pelota ni de traslado de jugador, sino que es la velocidad con la cual tú resuelves. ¡Pum! Recibes de primera. O sea, que cuando tú recibas ya tengáis listo, ¿cachai? O sea, lo voy a poner súper sencillo. Tú, en la pelota está en tu campo y tú eres el primer hombre que va a recibir la pelota. La recibas de espalda, de lado, de frente, tú ya tienes que saber por dónde se te van a mover los jugadores para descargarla rápido, ¿cachai? Sí. O bien descargarla de manera rápida, ¿cachai? Al guan que la trae, ¿cachai? Y la velocidad de los pases también es importante, porque tú puedes dar un buen pase, pero la velocidad sí, ¿cachai? Esa descarga rápida que llega, pum, tú pivoteas, se la tira al guan que viene enfrente y tú giras. Eso al Colo Colo no tiene que ver con mecanizar tanto movimiento, sino que tiene que ver con la velocidad con la cual se juega en cada una de las líneas. Sí. Y el pibe Barlete tiene que jugar por la derecha en estos partidos. Él por la derecha es muy importante, por la izquierda lo intenta, pero al tener un lateral derecho avisado, como era el peruano, lateral derecho de Boca, él casi todas le ganó los uno por uno porque tenía que acomodarse, y en ese momento que te está acomodando al vínculo de la pincha o te saca con el hombro y perdiste la pelota. Y con la Católica no va a tener esas dificultades de nivel de ritmo ni de físico, pero va a tener la dificultad de un equipo que viene un poco más armado que Colo Colo, porque tiene menos incorporaciones que el mismo Colo Colo. De hecho, no tiene ninguna incorporación en el equipo titular que leímos. Nosotros en el equipo titular que leímos de Colo Colo tiene por lo menos una incorporación en un puesto clave, en el volante que es Pavé. Exactamente. Y Lucero también, que a mí me encantó Barlete, cómo se mete, cómo pelea, cómo intenta. Con ese 9, el año pasado seríamos campeón. Sí, Barlete, hoy el fuego, cómo le pegan, viola, no se queja nada, pero una vez que el mismo jugador que le pegó la tiene, ¡guau! Aunque me gane la amarilla, pero se la mete igual, ¿cachai? Sí. Me pegaste una, te la devuelvo, mijito. Aquí estamos, vamos, sí. Mano a mano, tú a tú. Y ahí, ¿sabéis qué? Yo no me parecería tan extraño. Con la Católica puedes jugar con el esquema que presentó contra Boca inicialmente. Pero cuando el partido se pone complicado o cuando se requiere un cambio, no me parecería descabellado jugar con dos puntas. Sí. Dos, ¿ya? Y que el pibe Solari retroceda un poquitito más. Sí. Porque Colo Colo, lamentablemente, lo que no tiene, y aquí estamos avivando giles, es alguien que cumpla la función, que cumpla Costa. ¿Cachai? No tiene a nadie ahí. El enlace. Pero es que tampoco Costa es un enlace. Si lo miráis, él ocupa una posición y él desde las ganas, desde a veces, desde ese desorden que él tiene, provoca cosas. Sí. Pero no es un jugador que te va a meter un pase en profundidad una vez por partido. Lo puede hacer, pero no es su condición. ¿Sí?
Entonces, a lo mejor ahí, complementándose con el Pibe Solari, para jugar la Copa Libertadores o jugar equipos, para jugar con equipos como la Católica, aquí en el Campeonato Nacional, puede ser que retroceda un poco el Pibe, que venga un poquitito más de atrás él, porque él es peligroso encarando, gambeteando y encarando, y estacionado arriba, puede perder unos metros importantes para llegar con vuelo, pues si uno llega con más perspectiva de la cancha cuando uno viene de más atrás. Por eso cuando uno empieza a envejecer, empieza a moverse un poquito más atrás para poder jugar con la cancha de frente. De hecho, estoy tan viejo que estoy a punto de empezar a jugar echando el arco, pero no me van a hacer. ¡Corte la cancha! Ahí que pasa, Marlete, se da una cuestión, una disyuntiva de que Parragués estaría prácticamente listo para ir a préstamo a Brasil. Bien, y bien por Parragués. Y se está intentando hacer algo muy similar, pero ya una venta con Iván Morales, que por alguna, algo pasó a Belén en Buenos Aires, sí, algo pasó, pero le bajaron la caña, así. No estuvo Barrilete ni no estuvo para nada. No sé si habrá sido una conversación, una discusión, el hecho de que habrá llegado más corto que mí mismo, no sabemos. Pero algo pasó para Barrilete, que el profe Bus es un tipo decente, un profesional, no va a decir nada malo en los micrófonos, pero le bajó la caña. Y pueden ser muchas cosas, no sabemos. Puede ser que ya haya llegado con la pipa un día, puede ser que tal como tú dices haya llegado con unos 15 kilos de más, pues no sabemos. Pero la cuestión es que tal como tú dices hay un hecho objetivo, y es que él no apareció ni en las crónicas. Si él se va a Barlete junto con Parragués, habrían las lucas suficientes para costear el sueldo de un jugador que está hoy día en Turquía. Sí, si pero hay tiempo que le gusta, pero ahí hay que ver, ¿ya? Pero eso con Colo Colito y la Católica teníamos que hacer, nos extendimos un poquito más de lo que teníamos pensado. Yo te había dicho 4 minutos,